Hello. Firstly, I'm going to thank the Institute for Culture Diplomacy. Thank all of you. And I am president of the Association Cultural Nuovi Orizzonti Latini, New Latin Horizons. This association was founded on April 12 years ago, more or less. In these 12 years, we have different events, homenage to Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, César Vallejo, Octavio Paz, writers of level, international levels, but another writers too. Mm-hmm. And after we presents many films, but not only international directors, but independent movies. No descuidamos, can you translate? We take care. Los pueblos originarios. About the ancestry people. Por ejemplo, las comunidades cuya lengua es el quechua, aymara, los aguajún, bueno, todos estos pueblos ancestrales que fueron prácticamente, digamos, conquistados durante la conquista española o portuguesa. This is really difficult to translate. I've never heard that before in my life. Mm-hmm. It's they take care about all these village that all that had been how do you say that in English? Conquered. Yeah, good one. Genau. And like, how, ¿cómo son los nombres de los pueblos? Quechua. Sí, Quechua y Mara. The directors that I choose are present in the culture, Quechua, Aymara, Huichole, for example. No, we organize a festival about human rights, women, literature and movies, and then present writers. Books in Italy when this country, beautiful country, but the culture in Italy says non si mangia. The culture don't eat. Then it's a work very, very difficult, but it's beautiful. Then please, I ask you, excuse me, but my English is very, very poor. Then, les deseo una buena visión. She's blessed that you will like the film, her film. Mm-hmm. And she's really thankful. She's sorry about her English. I'm so sorry for my English, too. Mm-hmm. So hope that you enjoy. No, that another thing. Fernando Valdivia, in my opinion, is the best director in Peru. He is very, very attent in the pueblos originarios, derechos humanos, y él tiene esa visión etnoantropológica y trata de ganarse la confianza de estos pueblos originarios donde él va a filmar. ¿Puedes traducir? It's a difficult idea to translate, so I have to process. Okay. Can you repeat? With mistakes, okay? Yeah. Fernando Valdivia, in my opinion, is the best director, and he only times he concentrate about the people of not the Peruvian people. But the original people, ancestral people, in these films we can go into to observe, no?
his works. He works for BBC, Channel TV, and he makes different films in South Africa, India, Brazil. It's very, very importantly, and les deseo una buena visión. She hopes that you really love the film and you enjoy. Okay, thank you very much. En estos tiempos de globalización, voy a hablar despacio para que me entiendan. ¿Sí? En estos tiempos de globalización, los grupos étnicos, los pueblos ancestrales, están aprendiendo también a filmar. Y esta cosa de filmar no es una cosa que digamos que tiene un solo sentido, va mucho más allá. Porque los gobiernos a menudo dicen que esas tierras no tienen dueño. No es verdad. Y para demostrar que ellos son capaces de combatir con su mismo gobierno, están haciendo los mapas para definir la fauna y la flora de cada pueblo. ¿Okay? Ahora, para filmar ya no se necesita esa cinepresa gigantesca, se puede filmar con el celular, se puede filmar con una cámara pequeña, y este es el mejor modo de defenderse y de hacer visible lo que antes era invisible, de denunciar, pero no solamente de denunciar, sino también de difundir, de promover las culturas, el arte, como hemos podido notar en este lindo video, ¿no? Bueno, esto es lo que en breve quería decirles a propósito de este director que trabaja con National Geographic, trabaja con los más grandes, pero bueno, él es un director independiente y para hacer este tipo de documentales hay que ser independiente, porque si uno se vende a las multinacionales, entonces tiene que tapar la palabra, tiene que ignorar a los invisibles. Y él, a él no le interesa, él es independiente y por eso es lo que ha podido filmar este documento. ¿Puedes? Creo que me han entendido, ¿no? He hablado despacio, lento. Did you understand me? Yeah? Okay, thank you very much. In these times of globalization, ancestral villages are learning to governments say that these lands have no owner. That's not true because people are making maps to tell which is the wildlife in each people. Now, with the use of technology, technology nowadays can reach more people with cellulars and things like this. And she told about director, what's the name? Fernando Valdivia. Fernando Valdivia, mm-hmm. who is an independent director, and this is the only way to film things like this, because multinationals, no. Sí, sí, va a ver, se entiende. Big, you can say global enterprises or just firms that are supplied like. See, they used to forget people like that, mm-hmm. like those. Sorry, my English. No, don't give up. That's good. Any other questions? Está bien, sí. Hola, muchas gracias por la película. Una pregunta que quizás no he entendido bien, ya lo he dicho, pero ¿qué hacen ustedes para difundir estas películas y estas obras? Bueno, nosotros en Italia, bueno, cuando podemos también, gracias sobre todo al Instituto Cervantes, hemos llevado estos documentales, por ejemplo, a Beirut, al Cairo, a Barcelona, depende de los directores que quieran apoyarnos. Este tipo de documentales
es incómodo, ¿no? No es comercial, a la gente no le interesa. La gente quiere otras cosas y yo estoy muy feliz porque todos ustedes con mucha atención han seguido, ¿no?, la proyección. ¿Qué hacer? Simplemente difundirlo más. En YouTube seguramente que lo encuentran también. Hay muchísimo material sobre todo lo que él está haciendo. No solamente sobre el medio ambiente, sino también sobre la cuestión, por ejemplo, de los geoglifos, de las líneas de Nazca, ¿no? Entonces, es un director completo que abarca a 360 grados su producción. Gracias. Could you repeat your question in English? Yeah. I just asked what the institute was doing to spread the films, these films. Okay, thank you. And I think we have a translation coming up. Yeah, maybe you can translate because your English is almost perfect. Because I'm from the US. She said that what to do is, well, first of all, that they have brought the films to different cities like Barcelona, Cairo, Beirut. But also, she appreciated our audience because we were really paying close attention. And she said a lot of times these are uncomfortable documentaries, and so they're difficult to watch, and so sometimes it can be difficult to find the interest in them. And simply to spread them more using YouTube and other medias. Yes. En YouTube se puede. Yo creo que sí, pero no solamente hay otro, por ejemplo, que se llama La Travesía de Chumpi, si después me puedes traducir, por favor, y es importantísimo también este documental porque por primera vez el hombre blanco, ¿no?, logra entrar a estas cataratas que son un templo sagrado de los Ashuar, que nunca antes ningún otro hombre había entrado y para llegar a esas cataratas se necesitan más de 24 horas. Primero de viaje en avión, en chalupa, a pie, rompiendo árboles, sacando peñas. ¿Y todo para qué? Para llegar a este templo, que son unas cataratas preciosas. Y bueno, ¿cuál es el problema? Ahí surge un problema, la existencia del petróleo. O sea, en aguas transparentes donde los peces y los pájaros y toda la biodiversidad existen, ahora, con el descubrimiento del petróleo, surge la pregunta, ¿qué hacer? La disyuntiva, ¿explotamos y matamos toda esa biodiversidad, incluida el hombre, en primer lugar? A ustedes la pregunta y la respuesta. This is an incredibly important documentary because it's the first time that a white man entered these sacred spaces, the waterfalls are sacred, like a sacred temple for these people, and to arrive there you have to cut down trees, go through really difficult terrain, and it's many, many hours and days even to arrive, and it was important for these people to see that area. There's petroleum there, so it's highly sought after. And there's very clean water, but there's petroleum underneath, so it's there. People looking for the petroleum are ruining the biodiversity in this place, so it's a big problem.